Hola, hola Marce. Hola. Hoy a Marce otra vez nos va a ayudar a hacer una, una escena. Y hoy, Marce, lo siento, pero eres mi mamá. Está bien, mijito. <laughs> Seré tu madre. Empezamos. hijito qué gusto de verte mi amor cómo estás cómo te ha ido qué tal todo por allá hola mamá muy bien muy bien perdona ¿eh? que no, no hayamos podido hablar antes que estoy muy, muy ocupado con, Ay, con no. la universidad y yo que no, no puedo utilizar estas esta tecnología pero ya pude comunicarme contigo cómo estás estás comiendo bien Uh, sí, sí, mamá, como muy bien, como mucha verdura, mucha fruta. Ok, eso es importante, acuérdate lo que te da si no comes verduras y frutas, ¿no? ¿Y el estudio cómo va? El estudio, um, bueno, la verdad es que es, no es muy difícil, ¿eh? La universidad en, en Colombia era, era más dura, pero aquí... Parece que, bueno, están muy, muy relajados en, en la universidad. Entonces, me va bien, eh, me va bien. Ay, qué bueno escuchar eso. ¡Mijito! Pero el inglés, el inglés es muy difícil, eh. ¿En serio? Sí. Ay, mi amor, pero no te preocupes, yo sé que vas a poder aprender muy bien el inglés. Mijito, escúchame una cosa, me dijeron que estaba haciendo frío por allá, yo vi las noticias. ¿Te estás abrigando bien? Pues sí, no ha habido ha habido tormenta de nieve. Uf. Mamá, yo no estoy acostumbrado a este frío, eh. Yo nunca había sentido tanto frío. ¿Y qué estás haciendo para cubrirte del frío? ¿Qué estás usando, mijito? Pues en casa tenemos calefacción. Puedes encender la calefacción y se está bien. Pero fuera voy con, con una anorak, voy con gorro, voy con guantes, voy con bufanda. ¿Y el chalecito que yo te bordé, te lo estás poniendo? Pero mamá, me da mm. vergüenza. ¿Cómo que te da vergüenza si te lo hice con mucho cariño? Te lo bordé todo, de arriba a abajo. Pero mamá, que tengo ya 22 años, que se van a reír de mí mis compañeros de universidad y que ahora estoy intentando conocer a gente y hacer amigos. Ahora te doy vergüenza. No, mi hijita, así no se puede. Y, y cuéntame, ¿cómo es eso de, de, de tus amigos? ¿Que ya tienes amigos? Uh, pues sí, tengo, tengo dos amigos y una amiga. Um, ¿Qué? Y, ¿Y qué pasa? ¿Cómo mamá? que una amiga, hijo? Bueno, pues hay una chica bastante guapa en mi clase. No quiero que te desconcentres y que dejes de hacer tus tareas y tu estudio y que te desenfoques por estar distraído con muchachitas eh, que se te aparecen en el camino, hijo. Pero mamá, yo ya tengo 22 años, ¿eh? Ya, yo creo que ya es tiempo Las de que me dejes un poco tener novia. Me entristece, hijo. No confías en mí. Si quieres libertad, sé libre, hijo. No te voy a decir absolutamente nada. Pero mamá, mamá, tú sabes que yo te quiero, yo te quiero mucho. Y sabes que voy a volver, volveré a casa cuando acabe Seis aquí. Meses. ¿eh? Seis meses llevas lejos y ya te avergüenzo, ya tienes novia, no usas el chal que te hice. Seis meses. Pero seguiré siendo tu madre. Sí. Si te digo la verdad, también he estado comiendo bastante en el McDonald's. ¿Qué te he dicho, hijo? ¿Qué? Es que aquí es pues muy fácil, todo el mundo, todos mis amigos van cada día al McDonald's. Con razón esos cachetes que se te están haciendo. Pues sí, 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 no. No, hijo, vas a llegar como una bolita aquí a la casa. Mamá, yo creo que me tienes que enseñar a cocinar algo, me tienes que enseñar a hacer alguna comida colombiana para poder yo cocinar aquí. Pero si te mandé las recetas de la abuela, te mandé para hacer ajiaco, zancocho, el arroz con pollo, las empanaditas que te dije no las has hecho. Empanadas, yo lo intenté, mamá, pero empanadas es muy difícil. No son difíciles, y las arepitas. Y las recetas, en todas las recetas de la abuela... No pone las cantidades, te dice a ojo, lo hace todo a ojo. Claro, la abuela, ella ya sabe cómo hacerlo. Pues a ojo, hijo, ¿qué entiendes por ojo? Una pizquita y, y ya. <laughs> bueno, lo intentaré, mamá, intentaré. A la intentaré cocinar un ponme poco más. la cámara en la cocina y te voy diciendo paso a paso para que le cocines a tus dos amigos nada más. Muy bien, mamá. Gracias, mamá. Eso me salvas la, la vida, porque creo que solamente pues harí... tú podrías ayudarme a hacer esto, a aprender a cocinar. ¿Qué harías sin mi hijo? ¿Qué harías sin mí? Muchas gracias, mamá. Bueno, te prometo que me pondré el, el chal, el chal, que te borde con cariño. Gracias. Uh -huh. Y come y... verduras y haz las arepitas. Y, pero no pasa nada si le doy de comer arepitas también a, a, a la chica. A tus dos de mi clase, amigos, ¿verdad? a tus dos amigos. Está bien, está bien, mamá. Me bueno, los mamá. presentas cuando llame para verlos y ver que vale. están los dos. Vale, de acuerdo. Ahora ya es un poco tarde, ya creo que ya están durmiendo. Pero bueno. la próxima vez te, te los presento, ¿verdad? Te los Gracias, presento, ¿vale? Hijo. Gracias. ¿Y papá? ¿Cómo está, papá? Bien, bien, bien. Ahorita está tomando una siesta. Llegó de vale. trabajar directo a la cama a tomar una siesta. Pero te piensa todos los días. Sí, piensa en mí. Muy bien. Porque nunca, sí. nunca me llama, papá. Pues ya ves que él estas cosas de la tecnología y las videollamadas, pues no le sabe, hijo. Entonces... No sabe. Uh -huh. Mañana, mañana que te llame para hacer las arepitas, le digo que, que venga y hable contigo antes de, de dormir su siesta. Pues sí, papá, bueno, nunca ha sido de hablar mucho, pero me gustaría, bueno, verlo de vez en cuando también. Así será, pero te quiere mucho, te ama. Mm. Que bueno, no se te olvide. ¿Qué haría, ¿Qué haría yo sin vosotros? Yo sé, hijo, yo sé, yo sé. Bueno, mamá, ¿quieres preguntarme algo más? Si no, ya me voy. Que mañana tengo que levantarme temprano para, para estudiar. Nada, pues solo, solo me gustaría saber. Eh, ¿No? ¿Cómo se dice hola en inglés? Dicen hello. ¡Ah, hello! Hello, hello. Ah, Bueno, hijo, para saludarte así la próxima vez que te vea. Ah, ¿no? hello. muy bien, mamá, buena idea. Puedes saludar a mis compañeros de de piso, puedes decirles hello. Hello, perfecto, <laughs> hijo. Bueno, cúbrete, descansa, come sí. bien. Vale, mamá, vale. Estudia. Vale, mamá, vale, muy bien. Adiós, bien. vale. Adiós, ya me voy a comer un sancochito. Descanse. Que aproveche, mamá. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, hijo. Te quiero, hijo.